¿Qué tal, rayoneros? Yo soy Wolfplayer y bienvenidos a un nuevo video especial por el mes de Halloween. Espero que les guste un montón y sin más que decir, vamos con la intro. Para comenzar, el elemento que usaremos como referencia será el elemento agua. ¿Qué es el elemento agua? El elemento agua, junto con el elemento fuego, tierra y aire, es uno de los cuatro elementos de las cosmogonías tradicionales del occidente y oriente. Por lo tanto, quien posea dicho elemento portará un gran poder consigo. Como muchos sabrán, en el videojuego de Raikyon Latino introdujeron estos conceptos elementales, el cual, al obtener dicho elemento, tanto tu poder y resistencia aumentarán considerablemente. ¿Os he contado cuando mi colega Kate se ahogó en el túnel del amor? Parece increíble, porque el agua apenas cubre. Pero precisamente por eso uno se confía. El caso es que estaba con una mujer, y le gritaba para que le rescatase, pero ella decía que no le gustaba estar mojada. De agua, ¿se entiende? En modo de batallas no es muy recomendable usar dicho elemento, ya que el creador de la sala, al ver que portas el atributo, este podría botarte de su sala y ya no poder entrar más. Esto también va para las demás salas que desees entrar. Como ven en el video, yo estoy usando dicho elemento, ya que solo estoy que lo uso para grabar, porque al resistir el doble y bajar mucho más, también hará que los demás jugadores se vayan de la sala. Por eso no es muy recomendable usar el atributo en batallas. Así que ya saben, usar el atributo en batallas es de cabros. ¿Os he contado cuando a mi colega Keith se lo tiró un caimán en un pantano? No le molestó ni nada. Solo intentábamos cazar dos para cabrearlos y que se pelearan entre ellos. Cuando estemos peleando contra un foliado más 20, le damos la cantidad de 1, 2, 3, 4 y 5 hits. Y en el caso que veremos a continuación, cuando estemos peleando contra alguien que no tenga ropa, le daremos la cantidad de 1 y 2 hits. A la hora de hacer el ataque especial a un oponente fulleado, lo mataremos de una carga y dos cargas. Y a la hora de hacer la carga a un oponente que no tiene nada, lo mataremos de una carga y dos cargas. En este caso, con el arma secundaria del personaje, le podremos bajar de 1, 2 y 3. En cambio, al estar el oponente sin armadura y sin nada, le podremos bajar de 1 y 2. ¿Sabéis lo que es chupar las cabezas? Porque una vez vine aquí con Keith y él no lo sabía y... bueno, no es nada malo, es de comer. Por otro lado, en partidas en modo golem, contaremos la cantidad de golpes que le está dando el oponente al golem dorado con atributo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
En este caso veremos sin atributo cuánto le bajamos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y por qué sucede eso? Muchas teorías pueden darse en este tipo de ocasiones. Una de ellas que a muchos les podría resultar cierta es que cuando mantienes el modo de carga, o sea, el que ejecutas con el botón derecho del ratón, le podrías bajar un poco más al oponente o criatura dependiendo del tiempo que lleves manteniendo el ataque. Por eso, como pudieron observar, al mantener unos segundos el ataque, lo maté de 11 golpes al golem dorado. Pero como ya les dije, estas teorías no son del todo ciertas. Por otro lado, es muy inexacto saber cuándo le puedes bajar al golem con o sin atributo, ya que en pocas veces o en raras ocasiones le puedes bajar más con atributo o menos con el atributo. Por otro lado, cuando dispongamos a atacar al golem enemigo, este caerá de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 golpes. Y cuando dispongamos a atacarlo sin el atributo, solo constará de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 golpes. Un punto a mencionar muy importante, porque como todos ya saben, el juego es un poco inexacto, ya que también depende mucho del equipamiento que lleves en tu personaje y los puntos de stats adicionales que también juegan un papel muy importante a la hora de matar a un enemigo. El que diga lo contrario me voy a cagar en su puta madre. Sé que faltaron algunos ataques, pero como que a Coach no le agrada la idea. Chaval, me estás hartando. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado un montón. No se olviden de dejar su like si les ha gustado el video, suscríbanse al canal que me ayudarían mucho, y por supuesto no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video mío. No se olviden que también en estos días se grabarán las guerras de clanes y las batallas con suscriptores, así que no se olviden de unirse al clan y estar muy atentos al Facebook del canal, ya que la sala se anunciará por ambos medios. Así que eso ha sido todo, espero que les haya gustado, yo soy WolfPlayer, hasta un próximo video, bye bye. Marihuana, mucha marimba de la noche a la mañana. Marihuana, that marihuana, that marihuana, that marihuana, that marihuana. Marihuana. Ya lo va a tocar acabar. October. September y November. Marihuana.